¿Sabéis cómo se combate el calor? Con dos cojones. Bueno, y con un ventilador. Que por cierto, está muy cerca del algoritmo. ¿Popurrí? ¿Popurrí? Ni puta idea, de lo que viene. Vamos a ver, por estricto orden de llegada. Empezamos con Devin Physique Workouts. 150 libras gone wrong. 150 libras, unos 65 kilos. Creo que va a ser un press banca con mancuernas. Vamos allá. A ver, no sé por qué, pero deberíamos empezar a taparnos los ojos. Buah, 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 buah. A ver, señor muy fuerte. Curiosamente los pectorales no parecen brutales. Fijaros durante la toma, ¿vale? ¿Cómo no parecen unos pectorales que estén acorde con el resto de su cuerpo? Pero bueno, la rotura es bestial, ¿eh? Bueno, pues eso es una rotura del tendón de inserción en la corredera bicipital del húmero, que es un punto donde se inserta el pectoral mayor entre otros rotadores internos como son el dorsal ancho y el redondo mayor. Pues a ver, este tipo de cosas, pues a veces requieren cirugía. Por la forma en la que se levanta, pues podría ser una ruptura parcial. No lo sé. Podría ser, ¿eh? Porque yo lo he visto, que no siempre es pum, desprendimiento, ¿no? Del tendón. Y nada, esperemos que no sea mucho. Pero vamos, acojona, ¿eh? Acojona un montonazo estas cosas. Y es que esto antes no se veía, porque antes no había móviles. Esta es la realidad, que ahora, como nos pasamos el día grabándonos, pues ya está, se ven. Bueno, esto me parece que es una tira de vídeos que me ha mandado un seguidor. Y bueno, fijaros, ¿vale? Atentos. Pumba y pumba. Lo veis, ¿no? Pues esa caída de la barra en el muslo, pues le ha costado una fractura en el tercio inferior del fémur, lo cual es una putada, es una putada. Es que fíjate, es que parece que el pie está apoyado. Esta es otra parecida, atentos, ¿vale? Todo es de Wilmington Santos, que debe ser el tío que las caza todas al vuelo. Bueno, esto es una putada gorda. Pues fijaros, el chaval va a hacer un salto con inversión, es un mortal lateral. Pisa para hacerlo en unos discos de unas pesas y se le va, de tal manera que le sale mal. Pero a ver, podría haber caído, no es una caída desde mucha altura, además girando. Pero tal y como se ve en la radiografía, es como si el ileón y el isquión de ambos huesos coxales se hubieran separado como si los hubieras, ¿verdad? Vale, es una pasada. Es una putada brutal. Ha sido al caer así un poquito despatarrado, que decimos por aquí, pues yo creo que los fémures se han ido hacia afuera y toda la pelvis, por así decirlo, se ha introducido entre medias porque ha perdido, por así decirlo, el anclaje, ¿no? Que hubiera sido pues el apoyar bien. Es una pasada, me parece una brutalidad. No sé qué estaréis pensando en los comentarios, por favor. En los comentarios, a ver, el comentario de hoy tiene que ser cuál de las movidas que estoy poniendo es más traumática para el que se lo hace y para el pobrecito espectador. Otra más, me mandaron tres, otra más, atentos. Este señor, hostia, a ver, vamos a intentar entenderlo.
¡Qué fuerte! A ver, va a hacer un press de banca. Y en vez de entrar como solemos entrar, sentándote y luego hacia atrás, entra por el otro lado y en el momento de sentarse, pues no calcula el centro de gravedad y se le viene todo encima. Y a la vez estaba metiéndose hacia adelante, por lo cual la barra se le cae encima. Pero a ver, estamos hablando de una fractura en la zona cervical. Además, una fractura en la porción anterior, me parece que es C2, entre C2 y C3, si no me equivoco. Sí, no me equivoco, es entre C2 y C3. Pues a ver, no sé si ha sido... Sí, seguro. Seguro que ha sido la propia barra que le ha impactado justo en ese punto y le ha provocado pues una fractura. Pues lo que os he dicho antes, no hacíamos vídeos y estas cosas pues a lo mejor pasaban, pero da la sensación de que pasan más desde que hacemos vídeos. Por lo tanto, ¿qué fue antes? ¿El huevo o la gallina? A ver, lo que quiero decir es, el hecho de que tengamos la posibilidad de grabarnos y de chulearnos y de vacilar y de subirnos el ego, eso ha provocado que hagamos más tonterías, arriesguemos más, nos la juguemos con cosas que a veces parece que tenemos controladas, pero que como hemos visto en el caso de estas personas, no tenemos controladas ni por el más mínimo asomo. Pues por favor, en los comentarios, decidme qué pensáis de a dónde nos está llevando, curiosamente, la tecnología. Porque lo que se supone que era una herramienta, un instrumento para, entre otras cosas, salvar vidas, ya sabéis, ¿no? Desarrollar maneras tecnológicas de operar, de todo eso. Pues a lo que nos está llevando es a una especie de era de estupidez que no tiene comparación, porque claro, no tiene comparación, porque hasta donde yo sé, estamos solos en el universo. Es un ventilador, ¿eh? Nadie se piense que era un objeto volador no identificado. Un platillo volante. Hasta aquí, ¿vale? Este vídeo solo con una reflexión profunda o menos profunda sobre hacia dónde nos está llevando la tecnología y hasta dónde vamos a llegar. Aeromasters Forever. Quiero ver los comentarios. El algoritmo, ¿vale? Ahora lo tengo ahí. Yo creo que el ventilador está a punto de atraparlo. Ya os lo diré, ¿vale? Esta noche. Vamos a demostrarte lo que somos capaces. Sin pensarlo, únete, somos Iron Masters. Iron Masters, Iron Masters.